comenzamos el ciclo, segundo ciclo de vacunación 2022, el día 8 de noviembre y vamos hasta el 22 de diciembre. Hoy estamos en la segunda semana de ciclo. Tenemos un avance para primera semana de 2.300.000 animales ya vacunados la primera semana. Estamos haciendo corte todos los domingos, estamos en la segunda semana, esperamos el domingo hacer corte, pero tenemos una muy buena información de región. A pesar del intenso invierno que tenemos, seguimos llegando a cada uno de los predios y vacunando como normalmente lo venimos haciendo. Venimos con las coberturas y el número de animales y de predios semanal, tal cual como lo hemos hecho en los ciclos inmediatamente anteriores. O sea, no hemos tenido ninguna dificultad por ese sentido. Sin embargo, sabemos que hay unas zonas del país y algunas regiones dentro de cada zona del país que tienen dificultades de acceso. Lo que hemos hecho es priorizar las zonas en donde no tenemos dificultad de acceso para empezar con buen ritmo la vacunación y posteriormente vamos a las otras zonas en donde tenemos dificultades por vías en mal estado, por inundaciones, y esperamos que a partir de esta semana y la próxima empiece a amainar el invierno para poder llegar normalmente a esa zona. Nosotros tenemos un censo de vacunación para este ciclo de 30.027.000 animales. La primera semana ya vacunamos 2.300.000 animales y por supuesto nuestra meta es poder cumplir o superar lo que hicimos en el ciclo inmediatamente anterior. El ciclo inmediatamente anterior tuvimos coberturas superiores al 98.4% en animales y en predios. Este ciclo no puede ser inferior a eso.